Muy buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes, solo aquí en Avellala Televisión. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, don Andrés, ¿qué tal? Menos distraído que tú, pero todo bien. Hoy día un poco distrés. Ahora con tertulias, con tertulia, ahora a todo el público de Avellala. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Bastante distraída, más que tú. También. Hoy quiero mandar, pero no me olvidé, saludos a mi buena amiga Leti, que me dijo que me iba a olvidar de mandarle saludos, pero ahí tienes, Leti, no me olvidé. Y bueno, buenas noches, Javier, Alem, Mauricio, Andrés y a todos los que nos ven. Saludos a Leti. A Leti, sí. Alem, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés, Javier, Kiara, Mauricio? Buenas noches y gracias por seguir en Avellala Irreverentes. Buenas noches. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Kiara, buenas noches, colegas, buenas noches, público de Avellala, y feliz nuevamente de estar aquí. Bueno, sorpresa, sorpresa, el paro es indefinido, el de Santa Cruz, que el domingo daba la apariencia, bastante nebuloso, la verdad, de que quizás en 72 horas se iba a levantar, ¿no? Se daba 72 horas para liberar a los presos, lo cual en gran medida sucedió. Se daban 72 horas para elevar a rango de ley el decreto supremo 4824, que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo del 2024, entre otras medidas. Sin embargo, ahora que se vencieron hace pocas horas las 72 horas, ya salió Rómulo Calvo a afirmar de que sigue el paro indefinido, pero justamente diciendo que ahora el decreto supremo 4824 tiene que elevarse a rango de ley, y están esperando eso. Quiere decir, el conflicto migra a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aquí en La Paz. Y bueno, ahora aquí está en la Asamblea la gran pregunta de qué pasará. Y bueno, la Cámara de Diputados ha establecido que primero se tienen que conformar las comisiones que forman parte de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para recién tratar las más de 6 propuestas de ley que ya están ahí. Camacho denuncia que se está dilatando. Otros dicen que más bien la Asamblea está viabilizando. Eso es constitucional, es legal. Bueno, de todas esas cosas estaremos discutiendo hoy. Vamos con la nota, por favor. No podemos ser ciegos. Es el momento, de repente, de hacer un análisis objetivo, de hacer un análisis costo-beneficio. Bueno, nos dice abastezcan y no hay para abastecer. Dice que se llama el Camacho, abastecimiento. ¿Con qué plata la gente ya se va a abastecer? Hay poca afluencia de vehículos, el paro acá se mantiene. Han actuado con tal saña, con tal vandalismo, y creo que aquí la justicia debió de actuar de manera equilibrada, no bajo presión. Aquellos que no quieran participar y obstaculicen este proyecto de ley, obviamente van a ser declarados como personas que están en contra de Santa Cruz. Y han pretendido hoy incorporar para su tratamiento. Por supuesto, no nos vamos a prestar a este juego. El Poder Legislativo, el órgano legislativo boliviano, está dispuesto a debatir y estoy seguro, sin presiones. Mantenemos el paro indefinido y también quedamos en alerta. Y también vamos a hablar, no me voy a olvidar, aunque sea unos últimos 10, 15 minutos, del rol de los medios que, aunque se quieran presentar como imparciales, en Bolivia son un actor político bastante claro y ahorita hay paro contundente, no hay paro contundente, en gran medida no lo vemos desde acá por el rol de los medios, pero bueno, eso lo estaremos tocando al final. A ver, empezamos contigo, Mauricio, esta noche. Paro indefinido, ¿qué onda? Sí, bueno, ayer yo explicaba que en todo caso la ley lo que haría sería elevar el rango y en realidad porque era atribución del presidente, pero hoy día revisando el artículo 298 señala que es competencia privativa de nivel central, entonces no tiene contradicción que sea la Asamblea Legislativa la que realice la ley, pero evidentemente bajo las condiciones que se han establecido, ¿no es cierto?, que son las tres cosas que siempre he dicho. Eso como primer punto para aclarar, no es que se estaría yendo en contra del decreto supremo, que se estaría yendo en contra de las atribuciones, para nada.
Me parece una falta de voluntad política por parte de... Y aquí yo sí creo que en este caso sí es una decisión del Comité Cívico. No creo que sea una decisión del Comité Interinstitucional, porque Vicente Cuéllar hoy día en la tarde, me parece, no fue en la noche, tal vez en la noche hubo algo diferente, pero hoy día en la tarde dijo, yo les dije que tal vez ya no valía la pena el paro o algo así, no estoy entrecomillando. Hay que ver costo-beneficio, sí, ¿no? Exactamente, dijo, hay que ver costo-beneficio. Pero me dijeron que yo tenga paciencia, algo así. Entonces, yo creo que ya no es tan decisión del Comité Interinstitucional. Yo creo que esta sí es una decisión del Comité Cívico. Y en este caso, mi problema con el Comité Cívico, vuelvo al mismo punto, es falta de voluntad política, ¿no? Porque ya consiguieron el tema de la liberación de, me parece, todos, sino de prácticamente todos los detenidos. Ya se está tratando en la Asamblea. Ahora, yo creo que es falta de voluntad política, con esto termino, yo creo que es falta de voluntad política del Comité Cívico en este caso, en un 70%, pero en un 30% también es del Movimiento Socialismo, que dijo, no deberíamos ir en contra del decreto supremo, o sea, algunos, ¿eh? No todos, pero algunos asambleístas del Movimiento Socialismo también dijeron que iban a poner trabas para el tema de la ley. Entonces, eso también yo creo que le quita voluntad política también al Comité Cívico y al Comité Interinstitucional. Entonces, yo creo que ahorita es 70-30 y en verdad yo no entiendo en qué país viven. Hasta donde tengo entendido, de los más de 10 que fueron detenidos, 3 fueron a juicio abreviado, ¿no? Que esos fueron los que están ahorita, ya aceptaron culpabilidad y los demás fueron liberados. De la gente que fue detenida por quemar la Federación Campesina de Santa Cruz y saquear la Central Obrera Departamental. Kiara, aquí Mauricio nos decía de que no hay contradicción, se podría subir a un rango de ley. Pero si no hay contradicción y no hay cambio, ¿por qué se está haciendo esta medida? ¿Por qué es necesario que el comité presione ahora para hacer una ley? No es necesario. Simplemente no es necesario, ¿no? O sea, en lo que se está basando la propuesta de ley es... ¿Para qué se pide propuesta de ley? Para poder seguir con el berrinche, así de claro. Porque lo que dice el decreto, claro, el decreto puede ser abrogado, pero una ley también puede ser abrogada. Claramente en la Constitución una ley tiene más jerarquía que un decreto, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que hay un Consejo de Autonomías, como lo establece la Constitución, donde están todas las gobernaciones del país y todos los municipios que tienen que ver con sus respectivas gobernaciones. Este Consejo de Autonomías ha determinado que el censo debe realizarse entre, ¿cuáles? ¿Qué meses serán? ¿Marzo? Sí, ya marzo, la fecha está definida, claro, pero era hasta junio, digamos, el marzo. De 2024. Este Consejo ha determinado eso porque tiene la tuición que le da la Constitución de determinar eso, porque el nivel central, como bien lo dijo Mauricio, es quien tiene que determinar la fecha del censo. Entonces, el nivel central se reúne con el Consejo Autonómico y la mayoría de las autonomías, las 8 de 9 gobernaciones, definen con sus mesas técnicas, con sus técnicos y con los técnicos del INE, que se tiene que hacer en estas fechas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, se puede hacer una ley, ok, es una ley, tiene más jerarquía que un decreto, pero repito, igualmente se la puede abrogar, si es necesario. La Asamblea podría aprobar igual su abrogación, como podría aprobar que exista la ley, se puede aprobar también su abrogación. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? Que al tú poner una ley que diga la fecha del censo es, no sé, otra de la en la que quedó el Consejo de Autonomías, que es decir, todos los alcaldes del país y todos los gobernadores del país, estarías yendo en contra de la voluntad de las autoridades electas por todos los bolivianos y estarías yendo en contra de lo que hablábamos ayer, de este ejercicio de las autonomías. Estás dándole de nuevo al poder central, estás dándole de nuevo a la Asamblea el poder de decidir en contra de lo que han visto técnicamente, que es lo importante, ¿no? Por eso hemos tenido todo este drama de las mesas técnicas, de qué decía Beni, de qué decía Pando, de qué decía Santa Cruz, de qué decía La Paz, Chuquisaca, Oruro.
se ha charlado, se ha visto en los pormenores, porque es, ¿por qué en esta fecha sí, por qué en esta no? ¿Cuánto tarda cada cosa? ¿Cuánto tarda la actualización cartográfica? Todo eso. Entonces estarías diciendo, no, de repente no me importa lo técnico, no me importa si Beni no está de acuerdo, no me importa si PAN, no me importan los 360 y pico alcaldes, sino lo voy a imponer con muñeca, con como sea en la asamblea y voy a sacar una ley y me voy a estar cagando en las autoridades electas. Ese para mí es el problema. Aparte que lo que te digo, se quiere poner una ley, no porque la ley, no porque si haces una ley vaya a ser más efectiva que un decreto. En los hechos, si la ley dice el censo se hace en tal, 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 el decreto dice lo mismo y pasa igualmente. Sí, constitucionalmente una ley tiene más poder que un decreto, sin embargo, repito, se puede abrogar. La ley es una excusa para extender el problema, para extender el paro, lo que significa extender la violencia y extender el periodo de desestabilización que quiere el Comité Pro Santa Cruz y compañía dar al gobierno nacional y al gobierno del MAS. El gobierno del MAS pone finalmente, lo debería haber hecho en mi opinión mucho antes, una fecha, pero ¿cómo se puede continuar? Se liberan a muchos de lo que era la otra petición del Cabildo. ¿Cómo se puede continuar desestabilizando al gobierno del MAS? Con la nueva petición de la ley, habría que preguntarnos por qué no se pidió desde un principio que sea una ley. Porque la excusa para pedir una ley es que no es confiable, que de repente no es confiable. ¿Por qué hace 3 o 4 semanas que se estaba debatiendo ya el cambio de fecha y todo lo mismo que está en la mesa ahora, no se pidió una ley? ¿No? Entonces, para mí es una excusa más y también sería, lo digo así claro, cagarse en todas las autoridades y las mesas técnicas que hubieron, ¿no? Justamente uno de los acuerdos que se llegó en la Comisión Técnica en Trinidad fue de que la implementación del censo, eso va a ser una novedad, va a estar abierta a que cualquier instancia técnica, universidades, comités puedan participar de la implementación, un modo de dar garantías, ¿no?, a que realmente sea implementado. Pero bueno, Alem, Kiara dice, esto es para mantener el berrinche de Santa Cruz y hay un cambio claro en términos de las excusas para mantener el paro a lo largo de este mes. ¿Tú qué opinas? Que es una mala lectura. A ver, yo veo una evolución social en el conflicto. Veamos dos escenarios. En la 1386, señor Calvo se retiró de la movilización después de la victoria. La sociedad civil cruceña o los que viven en Santa Cruz presionaron para que se pueda seguir cuestionando las actitudes políticas del gobierno. Lo catalogaron de traidor, casi había una motivación de linchamiento al señor Calvo, se escondió, XY. El día domingo en el Cabildo pasó algo similar. En el Cabildo los tildaron de traidores y vendidos, les tiraron cosas y demás elementos. Entonces, ahí el movimiento social emergente en Santa Cruz y en otros departamentos, pero en este caso en Santa Cruz, empieza a cuestionar el liderazgo institucionalizado a la cabeza del señor Calvo y el señor Camacho. Entonces, ¿cómo evoluciona? Evoluciona en tanto ya la sociedad civil va de manera consciente, diría yo, a generar bloqueos, sean pequeños, sean grandes, a gran escala, compitas o no compitas, sigue generando un impacto político. Por consecuencia, sean 2 o 10 o 100 bloqueadores que estén en Santa Cruz, se han constituido en un movimiento social emergente y con conciencia. Valga la redundancia de conciencia desde su punto de vista de lo cruceño en este caso. En función a ello, yo creo que aquí hay dos ganadores. Un ganador, que ya es la emergencia popular de Santa Cruz, y otro ganador, que es el movimiento al socialismo. Lo de Santa Cruz ya he explicado. Lo del movimiento al socialismo lo es porque el censo ya se está convirtiendo en una cortina de humo, no preparada por el movimiento al socialismo, pero se lo puede aprovechar. ¿Cortina de humo en qué? Las cifras económicas, que es el gran debate político de Bolivia y de gran parte del mundo, las cifras económicas entre el discurso del señor Arce y la realidad técnica no cuadran. Y al no cuadrar, obviamente, genera una preocupación, de decir, ¿qué va a pasar el 2023? ¿Cuáles son las expectativas, no del Estado, porque vemos que son cifras mentirosas, sino de la sociedad civil, del comerciante, del vendedor, del limosnero, del empresario, del microempresario? ¿Cuáles son las expectativas del 2023? Y no hay nada claro. Entonces, se convierte el discurso del censo en una cortina de humo para tapar el tema económico. Y también, algo que ya voy repitiendo durante varios meses, es el tema del litio.
El litio es nuestra última carta como Bolivia para salir a flote económico y volvernos en un imperio quizás global. Pero no se lo está tocando, no hay propuestas sobre la mesa. Y eso es preocupante. ¿Quién gana en ese escenario? El movimiento socialismo. Javier, te devuelvo la misma pregunta que le hice a Lem y le hice a Kiara. ¿Por qué se está haciendo este cambio de agenda? ¿Eso de subir al rango de ley? ¿Es como dice Kiara Matel Berrinche? ¿O es más bien un modo de llegar a un consenso? ¿Tú cómo ves? Yo creo que hay dos fenómenos separados. ¿Ya? Primero que nada está el tema de ciertas autoridades políticas, tanto del MAS como de la oposición, para ver la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. ¿Ya? Eso en términos generales. Pero sobre el conflicto mismo, la ley no influye en nada. O sea, si la ley influyera en algo, las mesas de diálogo hubieran influido algo en el conflicto. Sí, hemos tenido más de 10 invitaciones a la mesa de diálogo. Se ha instalado la mesa de diálogo más de 2 veces. ¿Se canceló el paro cívico indefinido? No. ¿Se canceló la violencia? No. ¿Se logró aunque sea una tregua parcial para que la gente de Santa Cruz pueda rehacer su vida aunque sea unos días y luego continuar con las medidas de presión? No. Entonces, la ley es para los cívicos de Santa Cruz es irrelevante. La ley podría declarar a Santa Cruz la capital cultural del país, que el majadito es el plato nacional, que el verde va a ser el nuevo color de la huipala. O sea, podrían hacer lo que sea, pero no va a afectar la movilización del paro cívico. Y mientras no afecta la movilización del paro cívico, es en términos políticos irrelevante, más allá de que pueda permitir ver ciertas correlaciones de fuerza en el Congreso. Ahora, dicho eso, lo que sí creo que es muy importante señalar es que sin duda hay un nuevo surgimiento de actores en Santa Cruz. No diría un solo actor, sino de nuevos actores en Santa Cruz. Uh-huh. Sin duda, lo que ha surgido son tres actores. Uno que ya tenía como un antecedente un poco más reciente, del 2020, y los otros dos absolutamente nuevos. Sin duda podemos decir que la movilización popular no vinculada al MAS ha adquirido una conciencia propia. Los transportistas, que vuelvo a decir, estaban de acuerdo con el paro, que han votado por Camacho, que se han opuesto al MAS en el anterior paro, han empezado a bloquear fábricas y bancos. O sea, eso es un grado de autoconciencia de los sindicatos de transportistas que no tiene que ver, primero, ni con el MAS, ni tampoco con la oposición, y que se está dando, está surgiendo un nuevo actor político ahí, que por el momento no está asociado a ninguna de las dos fuerzas políticas, ¿ya? Y eso es muy importante señalarlo. El otro actor político que ha surgido, y ahí Alem tiene un punto, es que cada vez más se nota que la clase media cruceña es mucho más militante y activa que los apagados e inútiles clase medieros paseños. En ese sentido, sí parece que tiene una vitalidad propia la clase media cruceña, la capacidad de movilizarse. Cuando decimos que, por ejemplo, durante todo el paro ha habido puntos de bloqueo alrededor del primer anillo y el segundo anillo, que no son barrios baratos, o Equipetrol, que por favor no es un barrio barato, se muestra que hay una convicción de lucha, pero insisto, con un marcado sesgo de clase. Y el tercer sector, que creo que es muy importante señalar que ha ido surgiendo, es el campesinado de los valles cruceños. Generalmente el conflicto era entre el campesinado del norte de Santa Cruz, el campesinado colonizador, como se lo conoce localmente, y la agroindustria cruceña. El campesinado de los valles cruceños, más allá de que tenía una posición de votante de derecha o de izquierda, dependiendo del año, era un sector políticamente apagado, bastante apagado. Sobre todo porque es el sector más tradicional de la región y es, si quieren ustedes, el corazón histórico de la cultura cruceña como tal. Si ustedes quieren, ¿dónde vienen todas las tradiciones que se asocian como cruceñas, como el majadito, el tipoy y estas cuestiones? ¿Son de los pueblos indígenas o del campesinado cruceño, de los valles cruceños? Y este campesinado esta vez se ha sumado al bloqueo contra la ciudad de Santa Cruz y se ha movilizado en un montón de aspectos. De hecho, han tomado la posta de la dirección de las movilizaciones contra la oligarquía. Y ese es un nuevo actor que se lo tiene que ver. Y eso es creo que realmente lo más importante de analizar ahora. Ahora, solo para cerrar, Calvo está desaparecido y realmente no sé cómo van a zanjar esto. O sea, creo que todo el mundo sabe a estas alturas que el paro ya fracasó. No han logrado mover la fecha, no han logrado generar un movimiento insurreccional. La gente ya ni lo acata. Entonces, lo racional lo hubiera sido levantarlo el domingo.
pero entonces el Calvo decidió saltarlo a un plano espiritual de que van a convocar al federalismo austral y que vamos a conceptualizarlo desde la autodeterminación de las Naciones Unidas. Ya, entonces, está bien, más allá de las divagaciones espirituales del señor Calvo, en la calle nada cambió. Así que retroceder ahora va a ser peor que retroceder el domingo, pero algún rato van a tener que retroceder. ¿Y cómo lo van a hacer? Es lo que está en ver, por verse. Federalismo astral, con eso voy a quedar. Solo un detallito. Adelante, adelante. Sumando lo que Javier dice, yo coincido mucho con su lectura. Uh-huh. Y inclusive me animaría a decir que estos nuevos bloqueos que han sido resultado del cabildo fracasado del señor Calvo y X personas, es una rebeldía contra esta misma institución que los ha llamado. O sea, ya no es, no te vamos a obedecer y vamos a seguir. Ya no es interpelar al Estado, sino cuestionar el liderazgo de señor Calvo y su institución. Nada más. Sí, yo ahí metiendo un poco igual mi cuchara, pongo ahí la hipótesis. Yo creo que este modo de decir, bueno, ahora vamos a quedarnos en paro hasta que el decreto se vuelva ley, es una forma de salir ganando de una batalla que perdiste. Como decir, yo tuve la última palabra y se hizo lo que yo dije. Cuando hace unas semanas era la fecha, ahora es eso. Me parece que quizás va por ahí, pero me parece muy importante lo que dice Javier en términos de cómo se reconfigura el mapa social y político en Santa Cruz. Ahorita mismo, en este preciso instante, me comunican los de producción, se están suscitando enfrentamientos en Plan 3000. Ayer en la noche yo veía imágenes bastante duras de gente del Plan 3000, comerciantes resguardando sus comercios, porque las calles de Santa Cruz, ya lo veíamos la semana pasada, están prácticamente el lejano oeste. No hay ley y hay enfrentamientos abiertos casi diario entre grupos enfrentados, a lo cual ayer entre algunos analistas que escuchaba se decía que allá en Santa Cruz estaría viviendo una especie de estado de sitio cívico, ¿no? Se utilizó esa categoría, se estableció marcialmente, y a pesar de que es diferente, pero ahora obedeces o hay violencia. ¿Tú cómo ves eso, Kiara? Justamente esto estaba por un poco decir, porque, a ver, más allá de que yo digo que el tema de la ley es un tema para alargar el berrinche, la pregunta es por qué se quiere alargar, ¿no? Porque también se podría haber dicho, bueno, los liberaron, nos escondemos un poco y pare de contar, porque claro que el paro se ha desinflado muchísimo en los últimos días, pero hay que entender dos cosas. En primera instancia, Camacho, sobre todo como actor político, y muchos personajes de la oligarquía, estoy hablando de dueños de Sofía, accionistas de la Cervecería Nacional, se han quemado moralmente iniciando el paro y ha generado una fractura dentro de su misma gente, porque bueno, ok, convencieron a la gente de que era necesario el paro, ok, pero ellos no pararon. Entonces, moralmente, el mismo Carlos Valverde los funó totalmente, se quemaron mucho, Camacho se quemó mucho. Y el tema de poner ahora la ley es, yo creo, y estoy de acuerdo en eso contigo, Andrés, un tema de decir, no perdimos totalmente. O sea, finalmente dijimos ley y se hizo ley y dijimos y se liberó. Eso es una cosa para no quedar como los perdedores de este tema. Y el más allá de no perdimos, no, si bien Calvo y Camacho tienen delirios interesantes, como hacía notar Javier, no se está apuntando solo a debilitar a Luis Arce y compañía. Creo que la oligarquía cruceña sabe muy bien que a quienes tienen que debilitar para poder generar un golpe de Estado o lo que quieren generar, que es tener poder en el país, es a los sectores populares organizados. ¿Por qué se va y se quema a la CESUCB? ¿Por qué se va y se ataca a la COP? Porque son los sectores, y se han generado justamente estos anticuerpos en todos los días de paro, que probablemente antes no se tenían en los últimos 5 o 6 años, en los que era todavía un bastión muy fuerte la ciudad de Santa Cruz de la derecha y se hacía paro, y no había una resistencia a lo mejor tan organizada. Uh-huh. El paro de tantos días ha hecho que se reorganice mucho el sector popular, y en ese sentido se genera el cerco, y en ese sentido se generan anticuerpos, es decir, no hay una unidad en Santa Cruz, no hay una hegemonía de la derecha y de la oligarquía en Santa Cruz en términos de calle como si había hace 2, 3 años, como si había antes del golpe de Estado,
sino eso se fractura, se genera, se hace un cerco con mucha fuerza, se hacen oposiciones, se corta el paro con mucha fuerza en muchas zonas de la ciudad. El Plan 3000 sigue siendo un lugar donde Camacho no puede entrar. Entonces, eso es a lo que apunta la oligarquía cruceña. No pensemos nunca y no subestimemos eso. Me parece que está bien burlarnos de sus liderazgos, pero hay que entender qué quieren hacer en el fondo. No se alarga el berrinche solo por decir no perdimos, no se habla de la ley ahora solo por decir, bueno, no nos da la gana el berrinche, sino porque, mientras tanto, el paro sigue. ¿Por qué se quiere que el paro siga? Porque el paro es la excusa para hacer lo que tú decías, esta clase de estado de sitio de los paramilitares en Santa Cruz. ¿Para qué se genera esta clase de estado de sitio y toda esta violencia? Para quebrantar los sectores populares que pueden hacer resistencia al paramilitarismo en Santa Cruz y que pueden hacer resistencia a todo el clima de miedo y de crisis que quieren generar, que quiere generar la derecha, en general la punta de lanza de la derecha, que es la oligarquía, en todo el país. Entonces, para mí, eso es lo que tenemos que ver. Probablemente aquí incluso a veces nos quedamos muy enfrascados, es que si Luis Arce dijo, si el del Parlamento dijo, si Camacho dijo, si Calvo dijo, y eso sí que es una cortina de humo, porque no nos deja ver qué está pasando con la gente de calle, qué está pasando realmente con el pueblo cruceño. Y para terminar, me parece chistoso que Alén diga que cada vez que hay un conflicto es una cortina de humo que hace el MAS y que le beneficia al MAS. Bueno, que le beneficia al MAS. No tiene la capacidad de hacer. Porque me parece chistoso que se especule que, bueno, que el MAS hace cosas así tan interesantes, porque creo que no. Dije que no lo hace. Eso nada más. Hablando de nos vemos lo que pasa en Santa Cruz, creo que tenemos imágenes ahorita en vivo, ¿verdad? O bueno, no sé si en vivo, pero del momento. Bueno, se está preparando desde producción de lo que está sucediendo ahorita en Plan 3000. Mauricio, por favor. Sí, bueno, es chistoso que yo lo diga, pero yo dije que debería de ser ley antes de... Ah. Ojo, ¿eh? Aquí en Irreverentes estamos un paso adelante. Acá en Irreverentes yo dije que debería de ser ley, ¿no? Antes, no es... Dato curioso. Para mí, el tema de ley versus decreto supremo, en realidad sí es bien diferente, sí cambia mucho, sobre todo si consideramos que la bancada del Movimiento del Socialismo está separada, ¿no? Bueno, está fragmentada, tiene una grieta, ya que me gusta esa palabra. Entonces, evidentemente no va a ser como el decreto supremo 45-46, perdón si me equivoco por el número, donde el presidente dice, ah, no, ¿saben qué? He decidido que va a ser nomás 2030 el censo, porque así es la vida. En el caso de una ley, no se podría hacer eso tan fácilmente. Y yo creo que la lógica de la ley, además, es fortalecer y establecer las tres cosas que yo también dije desde el principio. Repartir el presupuesto, que era lo que menos me importaba a mí. Confirmar pacto fiscal para 2024-2025, el estudio. Y repartir escaños. Yo creo que la medida en la que hay una ley que cuente estos tres puntos, la legitimidad del reclamo, va a estar, va a ser legítimo. Creo que me quieres interrumpir. Creo que ahora tenemos imágenes, sí. Dame un segundo, no, tranqui, por favor. Esto estaría pasando en este instante. Plan 3. Lamentablemente, estas pues son las imágenes reiteradas en que aprenden todas las noches que se está desde el paro en Santa Cruz, ¿no? Es realmente duro. Pienso yo que la gente al final está pagando el precio, ya un precio muy alto. Pienso que la gente que tiene sus negocios ahí, que quieren abrir y trabajar, tendrían el derecho. Y por lo tanto también ya debería, hay ciertas obligaciones de protegerlos. Pero esto obviamente es más un deseo, porque al parecer la situación nacional con lo que se vio el otro día, es muy difícil realmente poder apaciguar esta situación. Los grupos enfrentados ya han rebasado a la policía. Entonces es bastante lamentable. Esperamos que esto no llegue a más muertos, que se sigan contabilizando muertos, heridos, derechos violados, entre tantas otras consecuencias. Realmente duro y bueno, aquí quizás tomo algunas palabras de Mauricio, de si ya se está tratando posiblemente la ley, si ya se están recibiendo, quizás se deberían de poner las medidas
hasta ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Estos enfrentamientos realmente solo nos pueden llevar a episodios más oscuros. Regresamos, por favor, al panel. Ahora sí, Mauricio, mil disculpas, te corté. Es importante. Yo creo que la violencia deslegitima el paro, deslegitima la causa. Ojo, puede ser que la causa, y lo dije también desde el principio, puede ser que la causa de Camacho sea A, la causa de Calvo sea Y, la causa de Cuellar sea C, la causa de Johnny Fernández sea pero el motivo, al menos el aparente, es censo. Desde mi punto de vista, insisto, es legítimo exigir censo, pero violencia lo que hace es deslegitimar eso. Entonces yo creo que es un papelón, no voy a decir que es culpa totalmente de, pero definitivamente hay culpables, y está mal, en verdad yo creo que la causa se va un poco al diablo. Lo que yo sospecho que podría llegar a pasar es que, y lo que yo también espero, es que llegue a ser ley, porque al final la fecha ya está, o sea, no es un tema de que la fecha se va a modificar, la fecha ya está, ya se dijo que se va a repartir recursos, ya se habló de los escaños, simplemente es volverlo ley. Yo creo que es voluntad política por parte del gobierno, pero también es voluntad política por parte de Calvo y de todo el Comité Interinstitucional. Ahorita Cuellar me parecería interesante que salga a decir, no, ya está, paz, hay que pacificar esto. Pero no hay ese líder, no hay ese líder y no hay alguien que tenga la legitimidad, ni insisto, la voluntad política para conciliar, ¿no? Tal vez pues tendría muerte civil, quién sabe. Vamos a un corte rápidamente y ahorita regresamos con las dos participaciones. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, estamos hablando de lo que está sucediendo en Santa Cruz. Los enfrentamientos siguen, el paro es indefinido todavía. La discusión parece que va al Parlamento, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace un momento comenté que hay esta nueva categoría de estado de sitio de los comités cívicos en Santa Cruz. La violencia deslegitima, decía también Mauricio. Javier, ¿tú cómo ves? Miren, yo voy a tomar el argumento de Mauricio para decir exactamente lo contrario. La violencia deslegitima las movilizaciones sociales, en algún grado eso es verdad. Pero sobre todo la violación de derechos humanos, que es distinto que la violencia, deslegitima las movilizaciones sociales. Sí, por ejemplo, yo arrojo un huevo contra un edificio público, es un acto de protesta, pero ningún derecho humano ahí es vulnerado. Cuando yo hago una violación grupal en un punto de bloqueo, eso es una violación a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí delegitima totalmente la movilización, y el paro ha mostrado claramente un montón de violaciones de derechos humanos durante los más de 20 días que ya está activado. Ahora, por eso mismo es que yo creo que la ley no va a cambiar nada. Exactamente por eso mismo creo que la ley no va a cambiar nada. Atacaban el Plan 3000 antes del paro. Atacaban el Plan 3000 durante el paro. ¿Ustedes creen que después de que salga ley van a dejar de atacar el Plan 3000? Totalmente falso. Ha habido ataques al Plan 3000 el año 2020, el año 2021 y ahora el año 2022. Este tipo de violencia lamentablemente no es algo que se limita a esta movilización, sino que literalmente está ocurriendo una vez al año por lo menos. Uh-huh. Entonces, y estos ataques a los barrios populares, estos ataques a las fuentes de ingreso de los sectores de la economía popular, es la norma en Santa Cruz. Uh-huh. Y eso no lo va a cambiar la ley, ni esta ley, ni ninguna otra. Entonces, digo, hay que debatir el tema de la ley. Ojalá salga algo interesante de eso. Acordemos siempre, sin embargo, que el MAS no va a aprobar ninguna ley que no diga exactamente lo que dijo la mesa técnica en Trinidad. Entonces, no creo que haya mucho debate, pero algo siempre puede salir. Ahora, pero dicho eso, no va a cambiar esto. Esto es lo realmente importante, este tipo de violencia. Y este tipo de violencia que además no empezó con Camacho, por favor, señores, no ha empezado con Camacho. Este tipo de violencia viene desde el 2008. Más allá de la burla de discurso que dio Calvo, lo fundamental es de que Calvo está repitiendo los puntos conceptuales que ya decía Marinkovic, que era en ese entonces el presidente del Comité Cívico, el 2008. Y los actos de violencia repiten los del 2008. Podemos agradecer que por suerte no ha habido ninguna masacre llevada a cabo por los cívicos, como sí pasó el año 2008 en Porvenir. Pero salvo eso,
Este es un problema que lleva más de 10 años y esto no se va a resolver ni con leyes, ni con decretos, ni con nada del estilo. Y ahora, solo para cerrar, había una observación que una compañera hacía y que es totalmente válido. Todos los ataques, todos los conflictos son en zonas populares, son en zonas de las clases trabajadoras cruceñas. Este ataque al Plan 3000 no se da en el primer anillo, jamás se daría en Equipetrol. Nunca se daría eso en Equipetrol. Atacan al Plan 3000, atacan a la Villa Primero de Mayo, atacan el mercado campesino de La Guardia. Cuando había conflictos en Montero, se daba conflictos en las zonas de los colonizadores, en los barrios nuevos, se me ha ido ahorita el nombre ya, pero es justamente cruzando el puente. Nunca es en el centro de Montero, nunca es en el centro de La Guardia, nunca es en el centro de Santa Cruz, no es nunca en Equipetrol. Son actos ofensivos de ataque de parte de Unión Juvenil Cruceñista sobre sectores populares. Y eso es muy importante reflexionar, porque todas las personas que están defendiendo ahí sus negocios, su mercado, su fuente de vida, están tomando una posición defensiva y ejerciendo violencia, sí, pero para defender sus fuentes de ingreso y a sus seres queridos. Si mañana Mauricio viene y patea la casa de mi puerta y yo lo muelo a golpes, no lo va a hacer, hipotético, estoy ejerciendo una violencia defensiva. Lo que están haciendo las personas ahorita en el proceso también es ejercer una violencia defensiva. Y esto es lo que se tiene que resolver, esto es lo que debería parar de suceder, pero eso no va a parar lamentablemente con una ley. A ver, Javier nos dice, no va a cambiar nada con volverlo una ley, ¿no? Nos dice eso. Pero aquí para la discusión ya hay como se intentó nuevamente convocar a que el país se levante. Les dijeron, por favor, levántense en el cabildo y no se levantaron. Nuevamente fracasa la convocatoria nacional. Y ahora se va a la Asamblea Legislativa Plurinacional y como no se había visto en todos estos años, lo sabíamos pero no se había visto, Comunidad Ciudadana y Creemos lado a lado, diciendo estamos juntos en esta, por una ley. Parece como, es verdad lo que dice Javier, el contenido del decreto o la ley no parece que va a ser significativo, pero hay algo más político. Y aquí apelo pues a tu análisis político, Alem, que tú tienes, que es después más tu terreno. Sí, también la literatura. Erótica, lo que sea. A ver, hay algunos elementos que no lo estamos tomando en cuenta, que son de nuestra mano cotidianamente. Es el tema de los conflictos históricos, más allá de los 10 años que tiene Bolivia en los últimos conflictos, sino tema regional, tema étnico, que son las variables que siempre han generado conflictos históricos, ¿no? Han sido, inclusive, Laimes y Cacachacas, que son primos hermanos, han tenido conflictos por décadas, si no es que podemos llamar más tiempo. Entonces, en función a esto, lo que se tiene que entender, lo que tendríamos que entender es cómo solucionarlo. La gran pregunta, ¿verdad? La ley, no. El decreto, no. Podemos hacer un gran decreto, una ley y un montón de talleres de capacitación sobre la paz social y el reconciliamiento entre hermanos bolivianos y no va a funcionar. Las ONGs lo han visto, 90 y 2000, las dos décadas del 2000, han visto que los tallercitos no funcionan. Entonces, ¿cuál sería la mejor herramienta para solucionar esto? Para mí es hablar de autonomías. ¿Por qué? Por dos elementos. Primero, ya hay un rencor hacia el Estado. Hacia el Estado centralista. No hablemos del movimiento al socialismo. Unos han odiado al MNR, al MIR, al ADN, otros están odiando al movimiento al socialismo. La causante institucional en este caso es el Estado. El Estado mal administrado, la policía mal administrado, el ejército, y son hoy por hoy bandas criminales. Nadie les va, no tienen la legitimidad, como diría el compañero Mauricio. Entonces, en función a esto, estas instituciones que deberían dar seguridad, control y evitar este tipo de conflictos, no son valederos. ¿Autonomía por qué? Porque ahí vas a generar el conflicto a microescala y vas a encontrar enemigos locales y a veces puedes tener mejor entendimiento con tu enemigo local, la sociedad civil contra el señor Camacho. Y como son, hablemos muy toscamente, del mismo grupo étnico, de la misma región, pueden llegar a entendimientos interesantes y las propuestas políticas, económicas, sociales, educativas, salud, pueden tener un proceso de evolución. Y lo mismo para los demás departamentos. Entonces, hay un regionalismo que el alteño no va a aceptar que el paseño lo vaya a mandar. Hay un regionalismo urbano que el paseño no va a aceptar que un alteño venga a administrar la ciudad de La Paz. En función a esto, ¿qué hacemos? Para mí la solución es abrir el debate a gran escala sobre autonomías. Ya después vemos el proceso de evolución.
Tenemos dos mensajes, por favor, los vemos en pantalla. Todavía, muy bien. Antes, en los últimos minutos, hemos acordado hablar también de los medios de comunicación. ¿Y por qué consideramos importante aquí en Irreverentes hablar de los medios de comunicación? Porque yo un día escucho, ya fue el paro, ya no hay puntos, y al día siguiente me dicen otros, es que hay mucho paro, están dando así días para abastecer, después otros me muestran que más bien se están abasteciendo, y eso realmente es responsabilidad de los medios de comunicación, que tienen una agenda política muy sólida. Entonces, bueno, vamos a leer los mensajes ahorita, de ahí vamos a dar una última ronda de participación sobre este tema. Conozco a los de Rotondas y son más de 4.000 jefes de rotonda que cada uno gana con seguridad 250 bolivianos cada uno. ¿Cómo van a dejar esa cantidad de dinero? Con seguridad seguirán con esto y cualquier otro pretexto. Tenemos una larga tortura nosotros que debemos soportar humillaciones, órdenes de cualquier borracho que se le ocurra pedir razones, carnet y amenazas con ondas y palos de bate y nos gobiernan con altos parlantes. Sin vergüenzas culpan al gobierno y al MAS. Sin duda la situación en Santa Cruz bastante dura para los ciudadanos de a pie. Buenas noches, irreverentes. Se equivocaron los dirigentes de Santa Cruz al llevar al legislativo sabiendo que en el Congreso hay mayoría de concejales del MAS. No van a votar por esa ley obligatoria y dictatorial. ¿Cómo rechazaron? Hoy por eso se equivocaron la oposición. Además, para esa ley, si el presidente ya promulgó. ¿Para qué esa ley? Si esa ley ya la promulgó el presidente, sería la intención. Atentamente, Carlos Obando. Gracias. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por escribir. Entonces, ahora sí, si quieren comentar algo de los mensajes, por favor, pero brevemente, y también unos comentarios sobre los medios en esta última ronda. Mauricio, ahora empezamos contigo. Ya, súper. Sí, es bien importante entender cuál es el rol de los medios de comunicación. Yo literalmente me pasó algo muy divertido con página 7, que fue que por un lado te decía el paro se ha desinflado, pero por otro lado también te decía, pero el paro sigue. Y creo que eso ha sido, y lo chistoso fue que después vi La Razón, que no es diametralmente distinta, pero es diferente, tiene una línea editorial diferente, y decía exactamente lo mismo. El paro se ha desinflado, pero el paro sigue. Entonces, es bien chistoso porque literalmente no nos podemos informar del todo. Posiblemente lo que uno más ha terminado leyendo, creo yo, para informarse ha sido El Deber, que evidentemente tiene una línea, que llegó a ser una línea anti-Camacho a veces, anti-Calvo otras veces, pero mi problema de eso es que volvíamos al problema de análisis más que información. Algo que me... Y eso en realidad sería, en parte, mi conclusión, aunque no terminé de hablar. Creo que mi conclusión sería, en verdad, no hemos tenido un canal de información y hemos tenido muchos canales de análisis. Y esto de todos lados, ¿eh? No solamente el Deber, como Facho y qué sé yo. Un temita que se me quedó ayer que no lo pude concluir, pero me parece importante justamente por ser medio de comunicación. Súper breve. La CIDH estableció en el tema del Hotel Las Américas, párrafo 168, la comisión concluye que la muerte de Dwyer resulta atribuible al Estado y constituye una privación arbitraria a la vida. Eso no es ejecución sumaria. Dame dos segundos. Justamente la revista de Derecho Internacional, de Derechos Humanos, establece que no existe expresamente qué significa ejecución extrajudicial. Sin embargo, conceptualmente se puede entender cuando se consuma la privación arbitraria de la vida. Entonces, pero no es desinformado en ningún momento. Sí, has desinformado porque te repito, Mauricito, perdón. Toma, te estoy contando tu palabra ya. Ya, ok, perdón. No, está bien, dale. Dame un segundo, buscar. 168 es el. O si párrafo. No, mientras buscas, si quieres pasamos a Javier. Sí, por favor. Dale, Javier, 168. Adelante. Ah, no, bueno, aquí lo tengo, ya. Dice, conclusión, porque 168, lo que... es sí, parte de la conclusión. No resulta posible establecer con claridad las circunstancias precisas en que ocurrió la muerte de Michael Dwyer. 168, te lo recomiendo leerlo. Pero bueno, es que no estás en lo cierto, Mauricio, no es una ejecución extrajudicial. Pero ha leído un documento. Yo estoy leyendo el mismo documento y ese documento pide justamente en sus conclusiones, si lo leen y me hacen el favor, que debe investigarse para ver si es una ejecución extrajudicial o no es una ejecución extrajudicial. Entiendo que el primero es de la CIDH, el segundo que tú, son dos documentos distintos. A ver, Mauricio, ¿no? Déjame explicar una cosa. Un derecho atribuible al Estado es cuando un policía mata en un cruce de fuego.
No. Sin embargo, cuando un policía mata una privación arbitraria de la vida. Por eso, exactamente. Cuando un policía mata en un cruce de fuego como fue con Roxa, no se considera una ejecución extrajudicial, porque no es una ejecución que se ha pedido que se haga. Entonces, si no sabes eso como abogado, pena. Luego mi intervención. A ver, para. Sí, dale. Solo para dirimir un poco, ayer la duda era que se habló del informe de la Corte. Pero eso es de la revista, ¿verdad? Este es del informe. Claro, pero esto es lo que se entiende, cómo se define. Eso, en la revista. Ayer la discusión era en términos de lo que afirmaba el informe de la CIDH y hubo una discusión en términos si se había dicho ejecución extrajudicial, como se dijo en la CIDH con lo que pasó en Sacaba, Guayani. En el documento del informe de la CIDH no está ahorita extrajudicial. Hay un debate de interpretación, entiendo, pero no está en el documento ese término, ¿verdad? Es que no está consagrado el concepto. Es que Mauricio... Pero en el informe del GIEI sí está, digamos, y reconocido por la CIDH, ¿no? Sí está en el de las masacres de Sencatehuatl. Sí, pero GIEI no es CIDH. Ahora sí, perdona tu participación. Sí, nada. Brevemente, por favor. Nada más, es que lo que Mauricio dice es mentira, porque una cosa es una muerte en cruce de fuego que no se considera legalmente un asesinato extrajudicial. Luego, a lo que yo iba sobre los medios, ¿por qué, pues, no se les ocurrió hablar a nadie de ley al principio? Digo, no son iluminados, no leyeron la Constitución, a nadie se le ocurrió. ¿Y por qué los medios amplifican? Porque los medios amplifican este berrinche sabiendo cualquier abogado como Mauricio que se podía haber planteado lo de la ley desde el principio. Y amplifican el berrinche y no es sin razón. ¿Cómo tiene éxito el fascismo? No es ganando elecciones, es sembrando miedo. Y aunque hayan dos gatos en la ciudad de Santa Cruz, claro, un medio puede decir, sí sigue el paro, aunque se haya desinflado mucho. Y también es clave mediáticamente cómo planteas las noticias. Justo revisaba antes de venir un titular de Unitel que decía, instituciones y sectores sociales de La Paz deciden apoyar el paro indefinido y exigir ley del censo. Me parece interesante cómo con el lenguaje puedes magnificar. No te dice qué instituciones, no te dice qué sectores sociales. Mañana tú y yo hacemos una organización y somos una institución que apoya el censo. Pero para mí, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo magnificas un sector social y lo que pide un sector social? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué no se planteó desde el principio seriamente? Vamos a hacer mesas técnicas porque queremos que el censo se haga bien y queremos que sea ley. Listo, te evitabas tantos meses de violencia, te evitabas tanta cosa. Tenías una petición clara desde el principio. ¿Por qué los medios lo inflan? Dicen, ay, un sector se sumó mañana, otro sector se sumó hoy. Está medio desinflado, pero no tanto. No hablan de la violencia en el Plan 3000 diaria. Ningún medio habla y casi ningún medio entra ahí. Tenemos un par de medios que entran y que mandan corresponsales, pero Unitel, El Deber, Página 7... no hablan al respecto, y cuando hablan al respecto lo hacen con un lenguaje muy suave, y cuando hablamos de sectores sociales, que no sé qué instituciones, y no lo dice la nota, qué instituciones y sectores los apoyan, ahí para mí está el meollo del asunto, con qué lenguaje se magnifica la petición de un sector y con qué lenguaje se minimiza la violencia hacia otros sectores. Lo repito, lo que pasa con ciertos medios es que están funcionales al berrinche que se está generando desde la oligarquía cruceña para poder seguir con la violencia en Santa Cruz. Porque claramente si se denunciara con la gravedad que tiene la violencia, sería más difícil que se siga perpetuando. Eso nada más. Gracias, Alem. Andrés, a ver, los medios venden espectáculos. Es su forma de vida, tienen que vender. Nosotros los televidentes, ¿qué consumimos? Consumimos espectáculo. En las estadísticas hay canales, por debajo del canal 5, en números, que tienen mayores ventas por el show que venden. Entonces los medios se adhieren a eso. Y seamos honestos, mientras más conflicto, más análisis hay, más pelea, en pocas palabras, hay en un medio de comunicación de dos polos opuestos, más se consume. Yo no estoy en contra de ello, es parte de las relaciones económicas. Ahí donde se tiene que definir qué hacen los gobiernos, no sobre los medios, sino sobre los conflictos reales. O sea, vemos el show que hemos visto ahorita de enfrentarse de un sector con otro sector, vamos a consumir y vamos a cambiar del canal.
Tú estarías diciendo, perdón, para aclarar, dices son relaciones económicas en el sentido que los medios de comunicación estarían priorizando su ingreso económico, sí, como una empresa. Son empresas. Al final son empresas, todas son empresas y ganan de show, y eso tenemos que ser honestos. El problema no es el medio de comunicación en Bolivia, el problema es las instituciones de gobierno, central, subnacional, gobernación, ¿qué hacen con este conflicto? Ese es el gran problema. Gracias, Alem. Javier. Bueno, comparto con lo que decías al inicio, Andrés, de que los medios tienen agendas políticas y eso efectivamente todos los medios lo tienen. Pero sin duda yo creo que hay que hacer un matiz específico. Una cosa es tener una agenda política que esté en cualquier espectro político, o sea, sea de izquierda o derecha. Otra cosa es llamar al odio. Y a mí lo que me parece grave es de que justamente el principal medio de Santa Cruz, que es El Deber, que como mencionaba Mauricio, más allá que no sea pro Camacho, pro Cuellar, es definitivamente anticoya. Y esa es su línea editorial. Déjenme leerles unos párrafos de una columna de opinión que está publicado en El Deber. Lo que pasa con el gobierno es que naturalmente quiere ignorar el éxito del paro, mostrando solo lo sucedido en los territorios masistas enclavados en Santa Cruz. Y lo de los territorios masistas es algo que los cruceños debemos observar y cuidar, porque el avasallamiento político paulatino es una política gubernamental que no deja de darles frutos. Salto de párrafo al siguiente. El municipio de Yapacaní, provincia de Chilo, ya parece el Chapare por su población y actividad. Señores, ¿qué es parecerse al Chapare? ¿Llevar pollera? ¿Es hablar aymara? ¿Es eso lo que está denunciando aquí El Deber? ¿El señor Manfred Kemp? Sí, dice el señor Manfred Kemp. Los cruceños oriundos que viven en la ciudad y el campo están sometidos al poder masista, más o menos como sucede en San Julián y Cuatro Cañadas, en la Chiquitanía, en el corazón de nuestro departamento, y que son producto de las viejas políticas de colonización. Aquí no estoy encontrando dónde exactamente, pero se refiere a ellos como quinta columna y amenaza al departamento de Santa Cruz. El señor Manfred Kemp, en esta columna publicada por El Deber, y recordemos que el señor Manfred Kemp es columnista regular del Deber, está tratando abiertamente a cualquier persona que tenga tradiciones del Chapare, es decir, tradiciones aymaras, tradiciones quechuas. Es decir, cualquier persona que reconozca su origen andino, como quinto columnista, como amenaza para el departamento de Santa Cruz, como enviado del gobierno. Esto es un discurso del odio. Esto es la razón por la que tenemos este conflicto. Cuando en un periódico de alcance nacional puedes llamar abiertamente a cientos de miles de inmigrantes que por motivos económicos se han ido a nuestro departamento, como masistas, como infiltrados, como violentos, como amenaza a la seguridad regional. Solo falta que les diga terroristas y ya es el señor Arturo Murillo, ¿no? O sea, esto es lo que realmente galvaniza la población boliviana. Y en ese sentido yo digo, existe la libertad de prensa, existe la libertad de opinión, pero no podemos permitir que se normalice la convocatoria al odio. No podemos permitir que se normalice la violencia, aunque sea discursiva, contra la población indígena. ¿El Canal 7 no hace lo mismo en contra de la otra población opositora al gobierno? Se tendría que analizar. Yo no he visto, y por favor, si el Canal 7 o cualquier otro medio de comunicación lo ha hecho, yo, por favor, avíseme, yo no he visto ningún medio que llame a la deportación de croatas, pero he visto un montón de medios cruceños llamando a la deportación de collas del departamento de Santa Cruz. Muchas gracias. Con eso nos vamos a quedar hoy. Estamos un poquito fuera de la hora. Nos vemos mañana a esta misma hora. Estaremos discutiendo, pues, la coyuntura nacional. Muy buenas noches.